Anyone fascinated by the natural world has probably wondered why some animals have such strange-looking sense organs. The elephant with its huge ears. The antennae of a butterfly, which up close look like feathers. The snake with its split tongue. And what about less obvious enhancements, like the sensory cells on a crocodile's skin? Surely these evolutionary traits aren't just for decoration. In fact, the size, shape, and location of these animal sense organs is all for a purpose. And just like us, animals rely on their senses to communicate with each other, find their way around, stay safe, and most importantly, to find food. When you see how superior some animal senses are compared to those of humans, you might wonder how we ever manage to stay on top of the food chain. Animal super senses. You won't believe what's possible. This is Animal Super Senses, the show that grants you the vision and sound, the scents and smells, tastes and touches of the animal realm. Those are the senses we share with most animals, but what about those senses that no human is equipped with? Some animals seem to have superhuman senses, powers that can detect magnetic fields, electrical fields, and infrared radiation. Yes, there's a whole spectrum of information out there that just passes us ordinary humans by. We need special technology to register and measure them, whereas some animals come with their own biological equipment just for that purpose. Welcome to the arena of superhuman animal super senses. We begin our journey with some animals that are truly magnetic. Tiny quantities of magnetite have been found in many animals with a superior sense of direction. But let's begin with a bit of a flutter, courtesy of the monarch butterfly. Small but perfectly formed, it is found in various habitats around the world, as far apart as New Guinea and Bermuda, New Zealand, and Mexico. Those found in the eastern U.S. and southeast Canada spend the summer months there before flying south for winter to a single mountainous spot in central Mexico. It's a journey that can see them fly up to 5,000 kilometers. The second and third generation monarch butterflies return in the spring. But how do they know their way home, or indeed find their way south in the first place? By using their internal compass, literally. It used to be thought monarch butterflies navigated by the position of the sun. But that didn't explain how they continued in the right direction, even on heavily overcast days. Not only that, but to adjust for changes in location when they are literally blown off course. The butterflies must be able to set and reset their internal compass based on their current location. But
Biologists have found monarch butterflies have magnetic molecules in their brains sensitive to the Earth's magnetic field. So really, just like a compass. They use these in combination with the sun's position to make their epic journeys. Any way you look at it, long-distance animal migrations are one of the great wonders of the natural world. And nowhere more so than the marine environment, where migratory patterns can reach amazing magnitude. How these creatures find their way, there and back, navigating vast distances with such precision, was for a long time a mystery. A riddle of sensory and behavioral biology. Sea turtles, like the loggerhead turtle here, are among the most extraordinary navigators of the fathomless deep. As hatchlings, baby turtles which have never before been in the ocean are able to somehow set an unfailing course towards the open sea and then maintain their heading long after swimming beyond the visible shoreline. Little baby hatchling loggerhead sea turtles first swim from the Florida coast eastward to the North Atlantic. Then, gradually over the course of several years, following complicated migratory paths over huge expanses of seemingly featureless ocean, then return again to the North American shores. Now, the most difficult part of open sea navigation is determining longitude or east or west position. It took human navigators centuries of long distance voyages to figure out how to do that. But luckily, loggerhead turtles pick up on magnetic signals in order to determine their position, both east-west and north-south. As adults, they retain these phenomenal navigational skills, which guide them as they migrate between specific feeding areas and nesting beaches. Other long-distance migrators thought to possess magnetic superpower sense include both humpback and sperm whales. Sperm whales, of course, are easy to recognize due to their enormous heads with prominent foreheads. They have the largest brain of any creature on Earth. They dive over 3,000 feet in search of food and consume about 3% of their body weight per day. When they dive for their dinner, they can hold their breaths for up to 90 minutes. Female sperm whales and calves remain in tropical or subtropical waters the whole year round and apparently practice communal childcare. Males become sexually mature at 18 years, at which point they migrate to higher latitudes, where the water is colder and the pickings are richer.
Traveling alone or in groups, they cruise the oceans at over 30 kilometers per hour. Later, they head back towards the equator to breed. These journeys would seem to require a pretty foolproof internal compass. Humpback whales, meanwhile, are found in all the world's oceans. In the southern hemisphere, humpback whales will migrate from Antarctica to the subtropical coastal waters of western and eastern Australia and Fiji, where they mate and give birth during the winter and spring. Northern humpback whales, on the other hand, find their way from Alaska to Hawaii, swimming in a straight line. We're talking journeys that are thousands of kilometers long. How do they do it? One theory is they have a unique guidance system, utilizing a combination of solar and magnetic navigation. This hypothesis comes in part from mass strandings of whales, thought to be affected by solar activity causing disturbances to the Earth's magnetic field, and the fact that small quantities of magnetite have been found in the brains of humpback whales. Another ocean leviathan, the shark, finds its way around thanks to the power of electroreception. In fact, every type of shark breed has electrical sensors in their nose and heads, named after a 17th century man of science called Stefano Lorenzini. The ampullae of Lorenzini are actually special electroreceptor organs. Though named almost 350 years ago, it was only in the 1960s where Dutch scientists were able to identify the main function of Lorenzini's ampullae, electroreceptivity. In the last 15 years, it's been concluded that sharks can also perceive temperature deviations using the electrosensory system. When a fish swims through the water, it generates an electric field which is detected by the sharks. These sensors wouldn't work anywhere near as well in the open air, but salt water is an excellent conductor of electricity. Even a stingray hidden beneath the sand is not safe from the sensors of a hammerhead shark. So, while its name might suggest anything but refinement, the hammerhead shark, as seen here, does have a very refined sense of electroreception. That's thanks to the size and shape of their broad, flat heads, meaning the ampullae are spread over a greater surface area, so sensing out prey is made that much easier. And now, to an animal that's an exception to the rule, and just about every other rule. The platypus, known too as the duck-billed platypus, is a semi-aquatic, egg-laying mammal found only in eastern Australia and Tasmania. The first scientists to examine a specimen believed they were victims of some elaborate taxidermy hoax. Well, the platypus is definitely a one-off. It has a duck bill and webbed feet, a beaver tail, and the body shape and fur of an otter.
Male platypuses are also venomous, with sharp stingers on the heels of their rear feet that will knock out just about anything with a pulse. These Australian mammals are bottom feeders that will hunt underwater. In spite of their mishmash of physique, they make surprisingly graceful swimmers. They paddle with their front webbed feet and steer with their hind legs and that beaver-like tail. When they submerge, folds of skin cover their eyes and ears and stop water from entering, and their nostrils are sealed shut. The platypus can remain underwater for a minute or two at a time, using its sensitive duck bill to find food. Shellfish, worms, larvae, and insects make up the bulk of the platypus's diet. Along with bits of mud and gravel, all these consumables are stored in pouches in the platypus's cheeks. When they come to the surface, they mash everything up and eat it, using the bits of gravel to help them chew their food. Well, after all, it's not like they have teeth. But if their eyes and nostrils are closed underwater, then how do they manage to sense potential food when it's around? The answer can be found on its duck-like bill. Each and every platypus bill contains around 40,000 electroreceptors arranged in rows. Electrical impulses alert the platypus to objects underwater. Electrical currents travel through water better than air, and the platypus's side-to-side swimming style surely helps conductivity too. Let's head back to dry land, to the forests and woodlands of either Papua New Guinea or Australia. That's where you'll find this spiky fellow, the echidna, a short-beaked echidna in this case. Sometimes known as spiny anteaters, the echidna is, like the platypus, an egg-laying mammal. If you live in Australia, you have seen its likeness on the 5-cent coin. But unlike the platypus, the spiny anteater spends all its time on dry land, giving it the distinction of being the world's only terrestrial egg-laying mammal. The echidna is also the only land-born mammal we know to possess the supersense of electroreception. Put simply, hundreds of receptors concentrated in the tip of the snout allow it to pick up on natural electrical stimuli. This is particularly useful when it comes to hunting for buried prey. The short-beaked echidna, as seen here, uses those electroreceptors to pick up on the movements of ants and termites. Concealed as they may be to the naked eye, but the humidity in their nests, particularly after the rain, is a dead giveaway.
And now, from curious egg-laying animals to a creature that most of us would probably pass by without a second thought, given the opportunity. We speak now of the dung beetle. Not the most glamorous of creations, this humble insect is actually remarkable in several ways. Okay, let's deal with their diet first. Just as their name suggests, dung beetles are beetles that feed exclusively, or for the main part anyway, on dung and feces. Industriously laboring away on the lower end of the food chain, they possess exceptional talent as dung disposal units. Why a single dung beetle can bury dung that is 250 times its own body weight in the course of one night. Because this critter does a lot more than just live up to its name. It calls to mind something the writer and wit Oscar Wilde once said. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Well, as it turns out, the dung beetle is looking at the stars. Dung beetles have compound eyes that are built for low light. While most insects would only be able to see a few of the brightest stars in the sky, the Milky Way's distinctive streak of light is a useful navigation cue. It has been deduced already that dung beetles use polarized moonlight to walk backwards in a straight line. But figuring out how they orient themselves on moonless nights has just been discovered. Scientists tested the idea that dung beetles exploit the starry sky for orientation. They created special little hats made from black cardboard, which were taped to the heads of dung beetles. The hats blocked the beetles' view of the night sky and confirmed the scientists' hunch that these insects navigate by using the Milky Way's map of the stars. The theory was confirmed in a planetarium, where a projection of the Milky Way was turned on and off. The dung beetle is now in the sensory spotlight. The humble poo gatherer presents the first documented use of the Milky Way for orientation in the animal kingdom. A sunset is a thing of beauty, but it's more than that for songbirds. Recent research in two songbird species, Swainson's thrushes and gray-cheeked thrushes, has demonstrated that. Scientists are positive these birds can detect Earth's magnetic field even if they're not quite sure how. While it's well documented that animals such as sea turtles rely on internal stores of mineral magnetite, which act like tiny magnetic needles in the animal's cells, how birds do it is still a mystery. Receptors in their eyes, or do they do it with their sense of smell? The jury, so to speak, is still out. Whatever the case, even though these birds are well equipped to detect Earth's magnetic field, they also need to calibrate their internal compass from time to time, on a daily basis, in fact. Relying solely on Earth's magnetic field could have the effect of blowing the songbirds off course as the field shifts direction in their North American breeding grounds. Enter the sun,
which always sets in the west. It's nice to know that even for animals with superhuman senses, sometimes the eternal verities stay true. On Animal Super Senses, the stars are the senses. And in this episode, they've taken us from the ocean's depths to the skies above. From life teeming beneath our feet to one of the largest creatures on Earth. We have been on a journey of senses, superhuman animal senses. But the trip is far from over. These incredible powers of perception will live to fight again another day. So join us next time on Animal Super Senses. Cualquier entusiasta del mundo natural se ha preguntado por qué algunos animales tienen órganos de los sentidos tan extraños. Las enormes orejas de los elefantes. Las antenas de las mariposas que de cerca parecen plumas. La lengua bifurcada de las serpientes y otras características no tan obvias como los receptores sensoriales en la piel de los cocodrilos. Estos atributos evolutivos no son una simple decoración. De hecho, el tamaño, la forma y la ubicación de los órganos sensoriales de estos animales tienen un propósito, y como los seres humanos dependen de sus sentidos para comunicarse, orientarse, protegerse y, lo más importante, conseguir comida. Al conocer la superioridad de algunos sentidos animales comparados con los humanos, nos preguntaremos cómo logramos permanecer en el tope de la cadena alimenticia. Sentidos extraordinarios no van a creer las posibilidades. Sentidos extraordinarios, el sexto sentido. Bienvenidos al programa que los coloca en los ojos, los oídos, las papilas gustativas y las terminaciones nerviosas de los animales salvajes. Hay un mundo entero y más de una gama de sensaciones de las que los animales son conscientes y los humanos pasamos por alto. Y aunque es conocido, por ejemplo, que el olfato de los perros es decenas de veces más agudo que el de los humanos, o que las cabras tienen un campo de visión de 360 grados. Existe una especie de sexto sentido que tienen algunos animales y que sigue desafiando toda explicación, llamado percepción extrasensorial. Hay habilidades de los animales que no podemos explicar del todo y que nos dejan curiosos y asombrados. Por ejemplo, la respuesta de los animales a los desastres, como los maremotos. Trágicamente, estas olas gigantescas dejan cifras de hasta 200.000 personas fallecidas, pero en comparación la población animal queda ilesa. Incluso se han observado animales huyendo horas antes del desastre. ¿Cómo hacen para saberlo? ¿Puede la percepción extrasensorial de los animales predecir los desastres naturales?
¿Será que algunos animales tienen esta percepción extrasensorial o sexto sentido que los alerta del peligro? Bueno, la respuesta aún no la sabemos, pero es fascinante especular al respecto. Y esto es lo que haremos en este episodio de Sentidos Extraordinarios, haciendo preguntas. El maremoto del 2004. Horas antes de la llegada del maremoto, se reportó que en los campos, los elefantes, los grandes mamíferos, estaban agitados y barritaban fuertemente. Lo que puede haber sido llamados de auxilio de los elefantes. Algunos hasta lograron salir de su aislamiento, presuntamente para dirigirse a tierras más altas, y solo horas después ocurrió el desastre. En retrospectiva, es muy probable que los elefantes estuviesen respondiendo a los estruendos de bajas frecuencias que se producen cuando se acerca una tormenta y cuando el clima atmosférico cambia. Estos estruendos ocurren en un espectro de sonido llamado infrasonido que está por debajo del espectro audible para nosotros, pero los elefantes lo usan constantemente para comunicarse a largas distancias, escuchar una tormenta, acercarse, entre otros usos. Los infrasonidos pueden recorrer largas distancias a través de la tierra, el aire y el agua. Pueden ser producidos por tormentas eléctricas, volcanes, terremotos y grandes movimientos de agua. Los científicos creen que los elefantes pueden sentir estas vibraciones con sus trompas o incluso con sus patas. Así que, la próxima vez que vean a un elefante con la trompa en el suelo, piensen que quizás no está olfateando el terreno, sino haciendo una llamada con su trompa. Esto quiere decir, no que buscan escuchar sonidos, sino percibir vibraciones con su trompa, la cual se ha descubierto que tiene nervios sensibles a la presión, capaces de detectar señales sísmicas. Deben estar pensando lo útil que sería que los humanos percibiéramos los infrasonidos para detectar fenómenos naturales como los huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y maremotos. Los infrasonidos, sonidos de baja frecuencia, son producidos por una variedad de procesos geofísicos, pero también de fuentes artificiales, por ejemplo, los aviones o las explosiones. En los Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de sus siglas en inglés, desarrolla constantemente sofisticados instrumentos para detectar y monitorear esta clase de eventos extremos. Naturalmente, esos instrumentos cuestan una fortuna solo para hacer lo que un elefante hace naturalmente, sin que sea la gran cosa. La producción y percepción de los infrasonidos ha sido observada en varios mamíferos, incluyendo a las ballenas, las jirafas, los hipopótamos y los rinocerontes.
Podemos asumir que algunos animales son influenciados por los cambios ambientales que ocurren antes de un desastre natural. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre posibles efectos precursores y cómo reaccionan a ellos los organismos sigue siendo limitado. Mientras exista esta limitación, el inusual comportamiento de los animales no es suficiente para evaluar riesgos incrementados de sismos o la llegada de un maremoto. Pero parece haber otras señales que sintonizan los animales más allá de las percepciones sensoriales comunes. Si es algo que está en el aire, los humanos probablemente seamos una de las últimas especies en sentirlo. Cuando se trata de notar cambios en la presión barométrica, la clase de cambios que causan un huracán en el océano, por ejemplo, parece que las aves salen vencedoras. Las gaviotas, en particular, parecen saber cuándo buscar un refugio de las tormentas. Instintivamente viajan a tierra firme, lejos de la costa, anticipando un clima tormentoso. Se cree que sienten los cambios en la presión atmosférica y, por lo tanto, saben cuándo es hora de salir corriendo. Algunas aves parecen tener un barómetro interno sobre estas cosas. Literalmente. Los pájaros migratorios, por ejemplo, tales como el gorrión de cuello blanco. Estos chicos de plumas finas se reproducen en Canadá y en Nueva Inglaterra, pero cuando llega el invierno, migran hacia lugares más cálidos al sur y el este de los Estados Unidos. Su innato sentido barométrico, por lo tanto, parece permitirles detectar cambios en la presión atmosférica. La habilidad de algunas aves para detectar tormentas les ayuda a determinar el momento en el que debe partir una bandada. No solo saben elegir el momento más apropiado para salir, sino también la mejor altitud para viajar a largas distancias. Esta es una instancia más en la que el hombre tiene que inventar todo tipo de aparatos sensibles y costosos solo para igualar lo que es innato en la naturaleza. Algunas especies de aves pronostican mejor el clima que otras. Cuando los humanos vivían más cerca de la naturaleza, se hicieron varias observaciones sobre la relación entre las aves y el clima. No todas ellas fueron científicas, pero parecen contener más de una semilla de veracidad. Por ejemplo, ver aves volando en altitudes elevadas son señal de que viene un buen clima. Sin embargo, si vuelan bajo o no vuelan en absoluto, se cree que viene una tormenta. Por un lado, algunas personas dicen que las aves hacen más ruido cuando se acerca un mal clima. Pero por el otro lado, hay aquellos que creen que en realidad se tranquilizan antes de una tormenta. Se cree que las grandes bandadas sobre las líneas eléctricas son señal de un clima tormentoso. Otra creencia popular es que si las aves se alimentan durante la lluvia, lloverá prolongadamente, mientras que si no salen, la lluvia terminará pronto. El sexto sentido de la presión barométrica definitivamente no está distribuido equitativamente en las especies. Viajamos ahora, con cierta precaución, a las aguas poco profundas, los corales y las costas, las cuales forman el hábitat natural de este elegante y letal personaje. Se trata del tiburón de puntas negras, el cual también posee una similar sensibilidad,
pero no en el aire, sino en el agua. Se sabe que las tormentas tropicales se desarrollan en sistemas de baja presión lejos de la orilla. Pero, ¿cómo reaccionan los tiburones ante la aproximación de este fenómeno? Existen algunos hechos interesantes que los podrían sorprender. En 2001, la tormenta tropical Gabriel llegó a la costa de Florida Central. Los investigadores de los tiburones de puntas negras estudiaron sus movimientos en una pequeña bahía local por alrededor de 3 años. Bajo circunstancias normales, los tiburones se quedaban en la bahía entre 6 y 8 meses durante el verano, antes de nadar al sur por el invierno. La investigación corroboró el hecho de que estos tiburones no salían del área hasta la hora de migrar, y menos en grandes grupos. A medida que se acercaba esta tormenta tropical, los investigadores no tuvieron la oportunidad de sacar del agua su conjunto de recibidores acústicos, sus estaciones receptoras de sonido. Las dejaron atrás y esperaron lo mejor. Por fortuna, el equipo quedó intacto tras la tormenta. Y a la hora de analizar los datos recibidos un tiempo después, los investigadores descubrieron algo maravilloso. No solo los tiburones de puntas negras que habían estado rastreando se fueron, sino que se habían ido 7 horas antes de que el huracán Gabriel llegara a la costa. La conclusión definitiva es que los tiburones respondieron al descenso de presión barométrica que ocurre antes de una gran tormenta y huyeron al mar abierto. Cuando se trata de advertencias ante tormentas, la evidencia de previsión animal es anecdótica en el mejor caso, y a veces hasta un poco nublosa. La historia más comúnmente repetida es la de los anfibios, principalmente ranas y sapos, que se cree croan más ruidosamente previendo la lluvia. Otro caso fascinante es el de la rana de árbol, las cuales algunas personas las tienen como mascota. Los dueños de las ranas de árbol suelen colocarlas en grandes frascos con escaleras que llegan a la tapa. La evidencia anecdótica parece apuntar hacia el hecho de que si la rana se queda en el fondo del frasco, va a llover. Si por otro lado, el pequeño amigo verde sube la escalera, entonces mientras más alto llegue, mejor será el clima. La rana de árbol verde también es conocida como la rana de la lluvia. Les llaman de esta forma porque se dice que su llamado es más fuerte al comienzo de un clima de tormenta.
encontrar a los mejores pronosticadores de clima del planeta, es posible que tengamos que ponernos de rodillas con una lupa y buscar en la Tierra. Nuevamente, estos fenómenos no califican exactamente bajo hechos científicos. Pero, ¿es posible que las hormigas sean las pronosticadoras más confiables del planeta? Cualquier conclusión definitiva tendrá que esperar hasta que se realice un estudio. Sin embargo, los observadores agudos han notado que cuando las hormigas construyen montículos empinados a los lados de sus nidos, parecen indicar que se aproxima una lluvia. Al aproximarse un clima fuerte, se ha visto a las hormigas trabajando con mayor rapidez y con más fuerza de lo normal, para construir nuevos nidos a donde ir, o para arreglar y limpiar los nidos ya existentes. Tal vez solo sea limpieza de primavera, pero también reúnen comida, como preparándose para refugiarse por un tiempo como los soldados que son. Pero ¿cómo lo saben sin poder utilizar alguna clase de percepción extrasensorial o sexto sentido de insecto? Hasta la más acertada investigación científica no tiene una buena respuesta a esa pregunta. Para observar a otro animal que tiene facultades que podrían indicar un sexto sentido, no necesitan una lupa o viajar a algún rincón exótico del planeta. De hecho, es posible que no tengan que ir más lejos que a su patio trasero. Siempre conocido como el mejor amigo del hombre, las diferentes razas de perro han demostrado su lealtad y valentía a través de los siglos. Pueden ser entrenados como detectives caninos, ya que tienen la capacidad de oler de todo, desde narcóticos hasta termitas, y desde explosivos escondidos hasta personas atrapadas. El olfato es el sentido dominante del perro. Tanto así que una gran parte de su cerebro está encargada de analizar olores. Los perros tienen dos grandes bulbos olfatorios unidos al cerebro que permiten reconocer todo tipo de olores que encuentren. Estos bulbos pesan alrededor de 4 veces más que los bulbos olfatorios humanos. Pero la fuente de la extraordinaria habilidad olfativa del perro es su hocico húmedo. La superficie húmeda del hocico actúa como velcro, atrapando hasta las más pequeñas moléculas de olor y luego disolviéndolas para que el receptor de olores las analice apropiadamente. Para mantenerla húmeda, el perro debe producir un suministro constante de mucosidad por sus cavidades nasales. Lo que es probablemente menos conocido es su percepción aparentemente extrasensorial como perros de detección médica. Los perros de detección médica se han vuelto cada vez más populares entre las personas diabéticas. Ellos parecen tener una habilidad increíble para alertar a sus dueños diabéticos de cuando sus niveles de azúcar están bajos. Aunque las pistas olfativas parecen ser la explicación más probable, nadie está completamente seguro de cómo nuestros adorables amigos pueden hacer esto. Los sentidos son las estrellas en sentidos extraordinarios, y este episodio no ha sido la excepción.
Vivimos un fantástico recorrido de la mano de la percepción extrasensorial de algunos animales. Y algunas de ellas superan las explicaciones. El sexto sentido nos ha llevado desde las profundidades del océano hasta la jungla. La diversa vida en la Tierra, desde los patrones de vuelo de las aves hasta el increíble sentido del olfato de nuestros inseparables amigos caninos. Y estos sentidos extraordinarios volverán para pelear otro día. Acompáñanos la próxima vez en Sentidos Extraordinarios. Cualquier entusiasta del mundo natural se ha preguntado por qué algunos animales tienen órganos de los sentidos tan extraños. Las enormes orejas de los elefantes. Las antenas de las mariposas que de cerca parecen plumas. La lengua bifurcada de las serpientes y otras características no tan obvias como los receptores sensoriales en la piel de los cocodrilos. Esos atributos evolutivos no son una simple decoración. De hecho, el tamaño, la forma y la ubicación de los órganos sensoriales de estos animales tienen un propósito, y como los seres humanos, dependen de sus sentidos para comunicarse, orientarse, protegerse y, lo más importante, conseguir comida. Al conocer la superioridad de algunos sentidos animales comparados con los humanos, nos preguntaremos cómo logramos permanecer en el tope de la cadena alimenticia. Sentidos extraordinarios no van a creer las posibilidades. Sentidos extraordinarios, sentido de la sincronización. Hola y bienvenidos a otra entrega de Sentidos Extraordinarios. El programa donde la percepción y el instinto animal son las estrellas. En este episodio estudiaremos cómo cada animal, incluyendo a los seres humanos, tiene lo que podríamos denominar el sentido del tiempo. Como un ejemplo claro, tenemos un reloj interno que responde al ritmo circadiano, es decir, el ciclo del día y la noche, que consta de 24 horas. Los ritmos circadianos están sincronizados con lo que se conoce como el fotoperíodo. En términos simples, la duración de un día. Los cambios en la cantidad de luz es detectada por los mamíferos en una pequeña área del cerebro llamado núcleos de Raffé. Es como un reloj maestro que responde al ciclo ambiental. Algunos animales son diurnos, más activos durante el día, mientras que otros son nocturnos, duermen de día y son más activos cuando oscurece. Pero hay otros ritmos con ciclos más largos, a menudo en sintonía y afectados por las estaciones del año. Por
Por ejemplo, los biólogos identificaron una célula fotorreceptora ubicada dentro del cerebro de los pájaros que responde al día y a la noche, pero también regula el engendramiento según los cambios estacionales. Los animales sincronizan sus relojes para fines biológicos, tales como reproducción, hibernación, cambios en el color de su pelaje y migración. Pero, ¿qué sentidos trabajan para ayudar a los animales a mantenerse en sintonía con los ritmos del día y de la noche y el cambio de estaciones? Las respuestas que daremos en este episodio podrían sorprenderlos. ¿Sabían que todos los animales vertebrados, incluyendo a los seres humanos, tienen un órgano especial, la glándula pineal, también conocido como el tercer ojo, que detecta cambios diarios en la cantidad de luz? En los seres humanos, la glándula pineal se encuentra ubicada en el centro del cerebro. Pero en las aves, los reptiles y en los peces, está situado en el frente, justo debajo de la piel. Para los animales diurnos, la glándula pineal libera más melatonina durante la noche que en el día. Esto ayuda a los animales a sincronizar sus relojes corporales, haciéndoles saber cuándo estar activos y cuándo dormir. Los seres humanos tienen una glándula pineal llamada el tercer ojo, a la cual se le han atribuido poderes místicos desde la antigüedad. Cualesquiera que sean sus propiedades espirituales, la glándula pineal parece ayudar a que los animales se adhieran a un ritmo de 24 horas y a regular su ciclo de sueño y de vigilia. Algunos lagartos, ranas, lampreas y peces literalmente tienen un tercer ojo, conocido como ojo parietal. El tuátara es un reptil sobreviviente de la era de los dinosaurios y solo se encuentra en Nueva Zelanda. En los mamíferos, la glándula pineal está ubicada profundamente dentro de la frente, lo que significa que no puede recibir luz directamente. Entonces, ¿cómo reconoce la diferencia entre el día y la noche? Las investigaciones recientes han encontrado que la glándula pineal está ligada directamente a la retina del ojo. En los mamíferos diurnos, incluyéndonos de nuevo, la hormona melatonina hace que nos dé sueño. Los científicos han demostrado recientemente que en los animales nocturnos la glándula pineal segrega melatonina incluso en la oscuridad. Durante el período en el que las criaturas nocturnas se vuelven más activas, así que es claro que la melatonina no es la pastilla universal para dormir. En algunas especies puede tener el efecto contrario. Por cierto, ¿saben la cantidad de sueño que requiere el adulto promedio? Así es, solo 5 minutos más. Disculpen la ligereza. Por supuesto que todo el ciclo de la vida depende en muchas formas de la sincronización. Los cambios de estación tienen un impacto en los ciclos reproductivos de muchas especies.
Los animales como estas ovejas de las montañas rocosas encontradas en lugares altos desde Columbia Británica hasta Arizona viven toda su vida en sincronía con el cambio de las estaciones. Los cambios de temperatura y el alargamiento o acortamiento de los días se siente profundamente a grandes altitudes. La época de apareamiento cobra vital importancia en climas ásperos. Se produce en un momento determinado para que la cría pueda nacer cuando el tiempo es más idóneo y los recursos más abundantes. Estando en Arizona, estos antílopes americanos son criadores estacionales. La temporada de apareamiento comienza con un concurso de cabezazos entre los machos que compiten por los derechos de apareamiento y el acceso a las hembras. Los machos alfa se separan de los otros machos en agosto y comienzan a juntarse con sus iguales. Los antílopes americanos machos gruñen y pelean con los otros machos alfa para buscar ganar la atención de las hembras. Se frotan sus cornamentas en árboles y arbustos para así marcar territorio con su aroma. Es una exhibición impresionante, pero no será totalmente desconocido para quienes han visto programas de citas. Este sentido de sincronización se encuentra en todo el reino animal, en fenómenos tales como hibernación, cambios en el color de su piel y migración. Echaremos un vistazo a todo esto en el momento oportuno, pero primero veamos si conseguimos sincronizar nuestros labios y sus cabezas en un estado de desarrollo suspendido llamado diapausa embrionaria. Suena como pausa embrionaria y no es más que una pausa que toma el embrión, lo que significa que no se implementa inmediatamente en el útero, sino que se mantiene en estado latente. El caso más famoso de este estado de desarrollo detenido tiene lugar en Australia. Esta es una estrategia reproductiva de manera que las hembras canguro puedan medir el tiempo del nacimiento de sus crías para evitar entrar en labor de parto en condiciones ambientales desfavorables como las sequías. Cuando sea el momento adecuado, el embrión se reactiva, la pequeña cría canguro nace y luego se mete en el marsupio de la madre. Este fenómeno se produce en un número de especies de marsupiales, pero es especialmente frecuente entre los wallabies y los canguros. Conocido también como implantación retardada. Es común en roedores, osos, comadrejas y también en tejones. La detención del desarrollo de una cría de canguro casi palidece en comparación con la forma en que algunos animales son capaces de apagar todo, excepto los signos vitales, durante este estado de animación suspendida que conocemos como la hibernación. Y el mayor hibernador del mundo es sin duda este temible depredador, el oso negro. ¿
también conocido como el oso negro americano, que se encuentran también en grandes cantidades a lo largo de la frontera con Canadá. Americano o canadiense, eso no importa. En cualquier caso, el oso negro hiberna de 5 a 7 meses del año, durante el cual no come, bebe, orina ni defeca. Durante este periodo, ellos detienen por completo todos sus ritmos circadianos. A medida que avanzan del verano al otoño, el oso negro y de hecho los osos en general se alimentan más de lo habitual. Machos y hembras ingieren un promedio de 30.000 calorías al día. No recomendamos que intenten esto en casa. Este consumo conspicuo es todo por una razón, ya que crea una capa de grasa que servirá de aislamiento y una especie de reservorio metabólico para su tiempo de superhibernación. Ahora, las ardillas también son hibernadoras, así que compararemos sus hábitos con los hábitos del oso negro. Cuando la ardilla entra en su sueño profundo, su temperatura corporal puede descender hasta 6 grados centígrados. Razón por la cual debe despertar cada cierto tiempo para alimentarse. El metabolismo del oso negro, por otra garra, se desacelerará hasta llegar a tomar solo una de dos respiraciones por minuto y su corazón late de 8 a 12 veces por minuto. Pero no es una competencia. Y no cabe duda de que muchos pequeños mamíferos como las ardillas, las marmotas y ardillas de tierra son algunas de las especies hibernadoras de clase mundial. Los hábitos de hibernación de la ardilla de tierra ártica son sin duda dignos de mención. Debido a que vive todo el año en la tundra ártica, la ardilla de tierra tiene un periodo de hibernación de 7 a 8 meses. Durante su sueño profundo, la temperatura de la ardilla de tierra ártica cae justo debajo de la congelación. Una vez cada 2 o 3 semanas más o menos, se estremece y sacude sin despertar por más de 12 horas cada vez para calentar su cuerpo. Otra forma en la que los animales tienen el sentido para registrar los cambios en las estaciones es mediante el cambio de sus guardarropas de invierno. El zorro ártico es un perfecto ejemplo. La vida puede ser difícil para este elegante amigo, pero el zorro ártico lo aprovecha, cazando a las criaturas que pueda encontrar para sobrevivir, incluyendo leminos y ratones. El zorro ártico es monógamo y forma parejas de por vida, posiblemente para hacer que la vida en la tundra sea menos solitaria. Los padres relativamente se involucran con la madre ayudando a criar un promedio de 5 a 8 cachorros. Sea como sea, volvamos al sentido de la moda del zorro ártico. Durante el corto verano ártico, su pelaje es de color marrón. A medida que llega el invierno, el pelaje se vuelve más grueso y se pone blanco. Más grueso por razones obvias, más blanco para que el camuflaje de las criaturas coincida con la temporada. Y por supuesto, es blanco como la nieve. El reloj corporal de los animales puede durar más de un día, o una temporada, o todo un año.
Para ilustrar esto, dejamos la tundra helada del Ártico atrás y viajamos a los bosques caducifolios del este de Estados Unidos, el hábitat principal de los periódicos cicádicos, también conocidos como cigarras. Los cicádidos pasan mucho tiempo bajo tierra. De hecho, el mayor tiempo de sus vidas. Durante un periodo de ya sea 13 a 17 años, siendo los dos números primos como pueden notar, los cicádidos permanecen al pie del árbol de hoja caduca, ya sea que se alimentan de la raíz de dicho árbol, y así, poco a poco, y muy lentamente durante este tiempo, se desarrollan y maduran. Por último, durante unas pocas semanas gloriosas, cuando los cicádidos son casi adultos y están en la llamada etapa de ninfa, emergen del suelo en grandes cantidades. Se despojan de sus pieles por última vez, y después de unos días, sus exoesqueletos se endurecen por completo. Luego, surcan los cielos, haciendo el familiar canto de apareamiento, para poder aparearse. La pregunta es, después de cada 13 o 17 años, ¿cómo saben cuándo salir en intervalos tan precisos? Las investigaciones recientes indican que es posible que hagan seguimiento al ciclo de la savia de los árboles, pero aún así nadie sabe a ciencia cierta. Algo que no hemos mencionado en nuestro examen de la sincronización animal es el efecto de la luna, ya que el ciclo lunar rige el calendario de los eventos naturales tanto como el sol. A una larga distancia de los cicádidos, en el borde del océano, en este caso, en los arrecifes de coral alrededor de la Costa Dorada de Australia. Claramente podemos ver cómo la vida se ve afectada por el ciclo lunar, especialmente la vida bajo el agua. Cada año, en primavera, después de una luna llena, millones de corales lanzarán sus óvulos y espermatozoides en una sinfonía de actividad reproductiva. Thank you.
este espectacular ejemplo de sexo en grupo, que es lo que en realidad es, si lo piensan bien, ha sido una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Pero hasta hace al menos una década, era un misterio el cómo estos seres aparentemente primitivos, de alguna manera sin ojos ni cerebro, lograron pasar por la vida sincronizando su desove masivo anual. Pero en 2007, los científicos fueron capaces de aislar un gen ancestral en los corales que es capaz de detectar la luz de la luna. Extraordinarios. Cada episodio demuestra que, aunque nos gusta pensar que estamos en la cima de la cadena alimenticia, cuando miramos nuestros sentidos y los comparamos con las capacidades fenomenales de otros animales, notamos que estamos en la oscuridad y con orejeras puestas. Hasta la próxima en Sentidos Extraordinarios. Cualquier entusiasta del mundo natural se ha preguntado por qué algunos animales tienen órganos de los sentidos tan extraños. Las enormes orejas de los elefantes. Las antenas de las mariposas que de cerca parecen plumas. La lengua bifurcada de las serpientes y otras características no tan obvias como los receptores sensoriales en la piel de los cocodrilos. Esos atributos evolutivos no son una simple decoración. De hecho, el tamaño, la forma y la ubicación de los órganos sensoriales de estos animales tiene un propósito. Y como los seres humanos dependen de sus sentidos para comunicarse, orientarse, protegerse y, lo más importante, conseguir comida. Al conocer la superioridad de algunos sentidos animales comparados con los humanos, nos preguntaremos cómo logramos permanecer en el tope de la cadena alimenticia. Sentidos extraordinarios no van a creer las posibilidades. Sentidos extraordinarios. Mundo submarino. Bienvenidos a Sentidos Extraordinarios, el programa que muestra cómo los animales experimentan el mundo, a menudo con los sentidos más agudos y evolucionados que los de la especie que se cree la mejor parte de la cadena alimentaria. Nosotros, por supuesto. Si bien toda la vida comenzó en los océanos, los seres humanos ahora poseen la tecnología para navegar los siete mares con nuestros propios recursos. Somos como los peces fuera del agua, solo al revés. Una vez bajo el agua, nuestra visión se vuelve borrosa, con la luz disminuye, nuestra audición se desvanece y distorsiona, y nuestro sentido del olfato se vuelve inútil. Ahora comparen eso a, por ejemplo, con un conocido depredador, el gran tiburón blanco. Esta elegante máquina mortal está perfectamente en sintonía con cada vista, sonido, olor, química y señal eléctrica de su medio ambiente marino. Vamos a visitar nerviosamente a este tiburón blanco más adelante.
Pero primero, ¿escuchan bien? Porque la audición entra en una dimensión completamente distinta cuando se trata de las criaturas de las profundidades. Oír es crítico para los animales como el cachalote o la ballena jorobada. Por un lado, la luz se fractura y debilita bajo el agua, por lo que la visión se convierte en una herramienta menos importante para la supervivencia. Sin embargo, el sonido viaja más lejos en el agua que en el aire, por lo que para las ballenas es de suma importancia como una forma de comunicación, tan famoso como el canto de la ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son un miembro de la familia de los cetáceos, que incluye ballenas, delfines y marsopas, todos los cuales tienen los sentidos de audición bien desarrollados. En el caso de la ballena jorobada, su oído externo es una pequeña abertura que se cierra una vez bajo el agua. En su lugar, se recogen las vibraciones transmitidas por el agua a través de los huesos de la cabeza, buenas vibraciones que finalmente llegan a su oído medio e interno. Fascinantemente, los antepasados de las ballenas en realidad caminaban sobre la tierra. Los paquicétidos o ballenas pakistaníes vivían en las orillas del subcontinente indio y comenzaron a diversificarse. Se fueron al agua hace unos 53 millones de años, más o menos. Más acerca de ellos y de sus antepasados más adelante en el programa. Mientras tanto, para ser un poco más específicos acerca de lo que la audición es la capacidad de sentir las vibraciones sónicas, el sonido y lo que se conoce como estímulos vibratorios, que prácticamente equivalen a lo mismo bajo el agua. El lugar ahora es el Triángulo de Coral. Esta es la zona de las aguas marinas y tropicales alrededor de Malasia, Filipinas, Indonesia y Timor Oriental. Un paraíso tropical en muchos aspectos, conocido a veces como el Amazonas de los mares. Que el Fondo Mundial para la Naturaleza está cuidando para garantizar que la actividad humana tampoco estropee este paraíso. Entre las innumerables especies que llaman hogar al Triángulo de Coral, encontrarás un montón de cefalópodos. ¿Un montón de qué? Los cefalópodos, como la sepia y este pulpo, son invertebrados, sin espinas, moluscos con grandes cabezas y cuerpos simétricos generalmente. Durante más de un siglo ha existido un debate sobre si estas criaturas son capaces de escuchar. Sin embargo, por consenso parece ser que ahora pueden hacerlo, ya sea por algo llamado el órgano estatocisto, un saco lleno de líquido forrado con pelos sensoriales que también les ayuda a mantener el equilibrio, o que escuchan a través de líneas laterales similares a las encontradas en los peces, líneas visibles en el cuerpo del pez, compuestas por órganos sensoriales que detectan presión y vibraciones.
Ahora, por supuesto, hay más peces en el triángulo de coral que los millones de palitos de pescado que existen. Y lo más probable es que escuchen cuando los hagan. Porque, como un propietario de peces les puede decir, con cualquier tipo de sonido amenazador, ellos se cerrarán en la forma de una C y se irán en la dirección opuesta. Así que en una pecera o en el triángulo de coral, sabemos que los peces pueden oír, aunque no lo crean. Los científicos no saben cómo lo hacen. Estas son las dos teorías principales. Los cuerpos de los peces tienen aproximadamente la misma densidad que el agua, lo que significa que el sonido pasa a través de sus cuerpos. Pero los peces tienen huesos en su oído interno, que son llamados otolitos. Esos huesos son tan densos como el agua, por lo que el sonido atraviesa el cuerpo de los peces. Esto significa que estos huesos se mueven a un ritmo más lento que el resto del cuerpo de los peces, así como la velocidad de las ondas sonoras. El resultado de esto es que la diferencia de velocidad entre los huesos otolitos y el resto del cuerpo del pez riza las células peludas de los sensores situados en su oído interno. Este movimiento diferencial es interpretado por el cerebro como sonido. Luego están las líneas laterales, que mencionamos antes. Son esencialmente un conjunto de tubos situados justo debajo de los peces, o en este caso, del cuerpo del tiburón. El agua entra en estos tubos a través de los poros de la piel. Los tubos están revestidos con células ciliadas, que están conectadas, a su vez, a los nervios sensoriales. Cuando algo se acerca a un tiburón, el agua que corre a través de la línea lateral se mueve de aquí para allá. Esto estimula a las células sensoriales que alertan al animal de las presas o depredadores que puedan estar en la vecindad. Cuando hablamos de animales con sentidos extraordinarios, quizás ningún animal encaja a la perfección como lo hace el tiburón. Nosotros lo imaginamos igual que este tiburón punta negra, moviéndose sigilosamente por el agua y luego apoderándose de su presa sin piedad, implacable, imparable. Y es probable que sea así. Sus sentidos también están sumamente arreglados para que sean depredadores submarinos eficaces. Por un lado, tienen un sentido particularmente agudo del olfato, a diferencia de, por ejemplo, los seres humanos. Los tiburones tienen aberturas separadas y distintas para respirar y oler. Las branquias en los lados de sus cabezas son solamente para respirar y sirven para capturar el oxígeno en el agua. Mientras tanto, las dos ventanas de la nariz en la parte delantera de la cabeza halan el agua a una cámara nasal dedicada específicamente a la detección de olores. Tal vez una de las razones por la cual la nariz de un tiburón funciona tan bien es porque no tiene que hacer más nada. La respiración se lleva a cabo con sus branquias y el sentido del olfato de un tiburón no está conectado a su boca. Pero el arsenal sensorial de un tiburón no termina ahí. Los tiburones vienen con un órgano sensorial especial, al estilo de un equipo estándar, algo llamado ampollas de Lorenzini. Fueron descritos por primera vez en el siglo XVII por Stefano Lorenzini. Se componen de pequeños grupos de células receptoras sensibles a la electricidad, que se encuentran justo debajo de la piel. Están conectados al agua por los poros en el hocico del tiburón y la cabeza. Lo que las ampollas de Lorenzini hacen por el tiburón es equiparlo con electrorrecepción. En pocas palabras, la electrorrecepción significa que el tiburón puede detectar los campos bioeléctricos generados por otros animales y pueden usarlos para localizarlos. Y bueno, uno espera que el mejor depredador sepa de dónde proviene su próxima comida, ¿verdad?
Los tiburones punta negra como estos comparten las aguas del Triángulo de Coral con un cetáceo conocido por su apetito, el cachalote. Y también con el primo lejano del cachalote, el delfín, un mamífero marino que tampoco se queda atrás en el departamento del apetito. Pueden ser buenos comelones, pero no disfrutan de su comida de una manera que nosotros pudiéramos entender. Verán, casi todos los vertebrados disfrutan de los cinco gustos primarios: dulce, salado, ácido, amargo y umami, excepto que es para los cetáceos como los delfines y las ballenas. Nuevas investigaciones han revelado que en algún momento de su viaje evolutivo perdieron la capacidad de percibir cualquier cosa menos la sal. Los científicos creen que esto tuvo lugar entre hace 53 millones de años, más o menos, al momento en que los antepasados de las ballenas, Pachycetidae, salieron al mar, y unos 36 millones de años cuando se separaron en dos grupos, las ballenas dentadas y las barbadas. Por otra parte, si se traga toda la comida en vez de masticarla, perder el sentido del gusto no es tan importante. ¿Qué pasa con la visión bajo el agua? Todo lo que necesitan hacer es mantener la cabeza bajo el agua durante unos segundos y verán que nuestros ojos no están adaptados para ello. No, han evolucionado para adaptarse al aire. Todo es borroso bajo el agua, ¿no? Eso es porque los rayos de luz se doblan cuando viajan de un medio a otro, del aire al agua. El agua refracta la luz más o menos al mismo grado que la córnea del ojo humano, lo que elimina de manera efectiva nuestra capacidad de concentración. Los ojos de pescado son más o menos de forma esférica, permitiéndoles centrarse bajo las olas. En muchos casos, también son sensibles a una gama más amplia del espectro de color, incluyendo la luz ultravioleta. Cuando la luz pasa a través del agua, más y más profunda, más color se absorbe y se diluye. El agua filtra el color rojo al principio, después amarillo, verde y luego violeta. El color azul es el último en irse. Y ahora los estudios recientes muestran que la luz ultravioleta penetra mucho más profundo en el agua de lo que se pensaba. ¿Podría ser esta la razón por la cual muchos peces son tan coloridos? Que mientras sus colores pueden desvanecerse para el ojo humano por las profundidades del océano, a un pez con vista ultravioleta estas criaturas todavía se destacan como brillantes y hermosas. La respuesta parece ser sí. En algunos casos, por ejemplo, muchos de los peces de arrecife de coral son de tonos brillantes y poseen una deslumbrante variedad de colores. El pez parecido a un arlequín, el pez mandarín, la trucha de coral, peces ángel real y el pez loro semáforo vienen a la mente. Los científicos creen que algunos peces usan sus pieles de colores brillantes para atraer a su pareja. Pero con tanto en la naturaleza, es más complicado que eso. El color también es empleado por algunos peces como un sistema de alerta, una advertencia a retroceder y alejarse. Los peces león, por ejemplo, se cree que utilizan sus cuerpos de colores brillantes para comunicarles a los otros animales que lo mejor es mantenerse alejado de ellos y más aún de sus espinas altamente venenosas. Por otra parte, hay casos en que a los peces les gusta mezclarse en sus alrededores, literalmente. Se llama cripsis y permite que algunas especies de peces puedan camuflajearse.
Un depredador como el gran tiburón blanco puede parecer el último en querer ocultarse. Pero el gran blanco, junto con muchos otros peces de mar abierto, utiliza los matices para camuflarse a diario. Pero uno de los sentidos más extraños y más eficaces bajo el agua se conoce como ecolocalización. Esto es tal cual como suena en su nombre: ser capaz de localizar algo por su eco. También conocido como sonar, que los seres humanos han estudiado y replicado, por ejemplo, para su uso en submarinos y en guerras navales, es un sistema para la detección de objetos bajo el agua mediante la emisión de un pulso o sonido. Y luego, ser capaz de detectar y medir a su regreso para averiguar dónde está algo, su tamaño y así sucesivamente. Llámalo ver con el sonido, ya que en efecto eso es lo que es. Los delfines utilizan la ecolocalización todo el tiempo. Como todas las ballenas dentadas, los delfines tienen grasa especializada ubicada en sus mandíbulas que transmiten las ondas sonoras desde el océano a sus oídos. Ellos usan la ecolocalización para crater feed, es decir, para encontrar presas debajo de la arena, porque a diferencia de otros sentidos, la ecolocalización puede penetrar o ver a través de materia sólida. Es un sentido primario de delfines y otras especies de ballenas dentadas. Así es, un delfín es también un tipo de ballena. Un tipo de ballena dentada, para ser precisos. Otras variedades de ballenas dentadas incluyen cachalotes, orcas y ballenas picudas. Todas estas criaturas utilizan sonar o la ecolocalización para guiarse a través de los océanos, para comunicarse y para detectar a sus presas. Como recordará, los distantes 50 millones de años más distantes antepasados de las ballenas eran en realidad mamíferos de tierra que probablemente vieron cosas bastante bien al aire libre. La ecolocalización los ayudó a adaptarse a la vida bajo el agua. Navegando por el océano abierto, con las corrientes y expansiones de agua cambiantes, para la mayoría de los animales no es tarea fácil, pero las tortugas marinas saben qué hacer frente al desafío. Hay 7 especies de tortugas marinas que se encuentran en los océanos de todo el mundo. Ellos pasan sus primeros años flotando en el mar abierto, donde se alimentan de medusas y otras criaturas. Pero en algún momento, necesitan encontrar su camino a la playa para reproducirse. Y no es cualquier playa. Regresan a la playa donde nacieron. ¿Cómo hacen esto? Todavía se está debatiendo. Pero se cree que pueden usar el campo magnético de la Tierra como una señal, y tal vez su sentido del olfato juega un papel importante. En este tramo de la costa de América del Sur, una tortuga golfina trepa lentamente hasta la playa. Esta hembra adulta está a punto de poner una nidada de huevos. Pueden depositarse más de 100 huevos en un nido en un momento dado. Una vez que los huevos están enterrados, los adultos vuelven al agua. Después de incubar durante 45 días o más, las crías emergen para comenzar un viaje peligroso. Corren a la orilla del agua. Pero los buitres, con un gusto por las tortugas, están patrullando. Incluso no están seguros cuando llegan al mar.
Pocas crías llegan a las zonas de alimentación en el océano abierto, lo cual podría ser la razón por la que las golfinas tienen una estrategia de anidación notable. En una espectacular tertulia de masa de anidación conocida como arribada, miles de hembras llegan a la costa al mismo tiempo para poner sus huevos. ¿Cómo las hembras saben que es el momento adecuado? No sabemos. Puede ser que liberen un olor que señale el comienzo, pero sin respuesta concluyente. La arribada sigue siendo uno de los grandes secretos de la naturaleza. En sentidos extraordinarios, los hemos llevado desde la superficie hasta las profundidades de los siete mares para buscar los tesoros escondidos, desde los pequeños y coloridos peces de los arrecifes de coral hasta los poderosos cachalotes. Hemos explorado cómo estas criaturas oyen la gran belleza del mundo marino. Podría ser que se pregunten, ¿por qué nuestros antepasados jamás salieron del agua en primer lugar? Solo asegúrense de que volveremos con nuestros sentidos. La próxima vez en Sentidos Extraordinarios.